Bueno, aquí estamos. Estamos en directo, sí. Vale. Torneo nacional. Bien, vamos a jugar las partidas del torneo nacional, por lo menos contra el Loki. Vamos a ver. Está jugando Rafa, ¿eh? Mira, qué cosas. Hace mucho tiempo que no lo veía, ¿eh? Vamos a ver qué me pone por aquí el amigo Loki. Mejor contra Loki. No me acuerdo qué raíz era. Solo tengo realmente una oportunidad contra uno de los tres. Entonces, bueno, es complicado está. Espérate. Vamos a preparar el server. Vale. Wolo Kingdoms. Creo que tiene el Wolo Kingdoms, no me acuerdo. Puntaje no. Stats only. Rusia. Voy a escribirle. Vamos a ir a esto. ¿Cómo se llama? Al Discord. Vamos a ir al Discord y vamos a decirle aquí a Loki dónde está, dónde está, dónde está. Discord. No sé qué dice. Y sí, atender, nunca me acuerdo qué son los comandos estos. Ah, bueno, yo pensaba que era inglés. Está bien, está bien. Pum, pum, pum. Hola, ¿qué tal? Vamos a quitar esto. Lo dicho, voy a jugar contra Loki. Tenemos que hacer ¿cómo se llama? Tenemos que hacer el baneo de Civis. Entonces, vamos a ver cómo va la cosa. Loki es. No sé dónde está. Bueno. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Torneo. Voy a enseñaros un poco lo que voy haciendo mientras tanto, ¿vale? Porque tú ya sabes, supongo, hacer el baneo y todo eso, caballería. Digo yo. Le diste hacer que en la Arge King, supongo. ¿Viste que le gané a Memo tres partidas seguidas ayer? ¿Ja? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Estoy en la 177, por si alguien quiere meterse. 177. Tengo que mirar lo de las reglas y todo eso. Cualquier cosa, acuérdate de sacar la pantalla, sí. A ver qué pasa. Vale, vamos a ver un poco la descripción. Inscripción, vale. Inscripción, formato, challenge, formato de encuentros. Aquí está. El Dry Arabia, que es Arabia Seca. Sí, vale. Arabia Seca más Draft, Pacmat y Nómada. Hola, aquí tenemos a Loki. No me acuerdo qué era. Ah, este es el Loki. Loki es el que tenemos más posibilidades de ganarle, digamos. Tenemos que draftear. De hecho, estoy buscando el chisme para draftear. Se dirigirá a las instituciones a través del sistema de draft. Yo no lo miré una vez, pero no sé exactamente cómo va la cosa. Entonces tengo que mirarlo, tengo que mirarlo. Que sí, a ver cómo va la cosa. Pa, 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 pa. Yo tengo que... ¡Qué cabrón! Salida de vídeo de baja calidad, ¿por qué? Bueno, no sé, no sé exactamente por qué ahora mismo. Bueno, esto lo voy a quitar. Hay que intentar hacer un poco de sitio a esto. Vamos a ver. Vale,
Vale. No sé por qué se ve mal. Porque se ve mal, caballería. O algo por el estilo. Coméntame por él. Vamos a ver. Our horse, spectate, practice, welcome. Bueno, ¿cómo era esto? ¿Cómo era esto? Tenemos que ir a King of the... no me acuerdo a dónde teníamos que ir. Va, draft del King of the Desert, ronda 2. Tenemos que ir. Ronda 2. King of the Desert, Desert. Aquí está. Vale. ¿Qué más? En cada... Vale, en él cada jugador banea uno y escoge 5 civilizaciones en orden. Puede decidir... Vale. Bien. Vamos a ver. ¿Cómo va la cosa? Eres un cabronazo, caballería. Eres un cabroncete. Ah, no tengo. Vale, fuera. Nada. ¡Oh! No, esto no me gusta. No, vale. Tampoco me gusta. Vamos a ver. Mierda, volvió a cambiarse esto. Quick draft. 1 vs 1. Waiting for the other Captain Joy. Vale, vamos a ver. Ureles. Me está preguntando si ya estoy ahí. Le voy a mandar el enlace. Sí. Según parece que manda un enlace. Esto ya, estas cosas no lo sabía hacer, la verdad. Curioso. Please wait. Bureles, ahí estamos. Vamos a ver. Vale, ahora quién juega en casa. Juego yo en casa, según parece. Voy a preguntarle. Si quiere hacerlo él primero, pues también no tengo problema. ¿Te esperamos esa estrategia en arena? No, la verdad es que quedó guay, o sea, a ver... me esperaba, sí. ¿Sabes lo que estoy pensando? Que tenía que haber puesto la torre de la derecha más hacia la derecha y cortar totalmente el camino hacia atrás. Más que otra cosa, yo creo. Pero lo hiciste muy bien. Además, yo no meto telar en arena ni nada. Así va la cosa. Da lo mismo, el draft es otro. Ah, vale. Vale. Bien. ¿Sabes que Nepto dice que tiene que dejarlo un tiempo porque está con el dedo que sigue jodido? Bueno, empiezo yo el draft, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Vale, bueno, entonces vamos a draftear por aquí. Un Dry Arabia y tenemos Nómada y tenemos Map Pack. Vale, no he mirado al final los mapas ni nada. Yo creo que voy a banear... Solo nos deja elegir una y no se banean. Sí, ¿cómo? No están las del vuelo, ¿no? A ver cómo hacemos. Si no le digo... Si tú sabes... No sé exactamente cómo es esto. No sabe. Vale, pero es que esto se juega en... Vamos a ver. El formato es que se juega con el vuelo, si no me equivoco. O sea... Como el vuelo de los Kingdoms. Se juega. Entonces, tenemos que ver cómo es esto. Sí, no, pobre neta, claro que sí. Una putada. ¿Se oye bien? Pero eso no es porque la otra vez hicimos lo mismo. Subieron una foto, pero con tantos escritos no se veía. Ah. Vale.
Qué sé yo, ¿qué hacemos? Si eso pregunto en el Discord. Esto va a tardar un pelín en empezar, ¿eh? De todos modos, vamos a ver. Encuentros, torneo, dudas. Dudas. Posho, te quiero escribir mensaje. A ver, arroba Posho. No, ¿qué hago? Quita de ahí. Arroba Posho. Papu, se quedó sin conexión. Se había quedado sin conexión, no sé por qué. A ver, dime. Si ya lo sabes. Hostiarel, vamos a ver. Joan. Amigo. Pero esta es la ronda. Sería un error, entonces. Puede ser un error. Dios, qué frío. Tengo las manos congeladas. Joder. Click to select the horse to start the draft. Ready. Wait for the horse camping. Have chance to start the draft. Send this code to spectators. Okay. Y empieza pues. Yo te aviso si pasa algo raro en el... Vale. Sí, me pegas un pitido o cualquier cosilla. Pika Civilization. Vamos a ver. ¿Qué civilización? Los aztecas, vale. Yo creo que para el Dry Arabia estaría bien los eslavos o... bueno, aztecas contra esta gente estaría genial. O bizantinos. A mí me gustan los bizantinos. Voy por bizantinos. Sí, ya sé que me toca. Bizantinos. Dravia, Arabia. Entonces no hacemos aquí eliminación de civil. Va a ser complicado la cuestión. Y indios, claro. Y a celtas podría probar el asedio. No solo hacerlo, que el asedio demasiado al final, ¿no? Pero podría ser interesante. Y bueno, si me toca malayos contra esta gente, pues a ver si puedo elegir los bizantinos. Estaría guay. Bereberes y malayos, qué jodido. Turks. Eslavos. Godos. No sé si coger unos para ir rápido. Unos y de hermanos, yo creo. Uf, qué tensión. Vale, los aztecas pueden caer contra los bizantinos, pueden caer. Ojo, las guerras tribales, o sea, guerras florales es jodido. Etíopes, los etíopes tienen el piquero gratis. Hijo puta, muy bueno. ¿Ingleses? Pues
Genial. Pues yo creo que sí, vale. Listo, listo que listo. Please pass the Discord into the game. ¿Me pones? Indios, sí, me gustan los indios. No los he todavía sacado bien la cuestión, pero bueno. Pero yo creo que es buena idea también. Sí, los bereberes estaban guays, pero no sé. No soy mucho acerca de castillos, qué sé yo. ¿Qué sé yo? Vamos allá, entonces. Pa'lante. ¿Qué te parece las civis, entonces, caballería? Debe haber poca gente, yo creo, a estas horas. Vamos a ver, los mayas pueden. O sea, pueden caer, pero no sé, es complicado. Yo he elegido esta civi porque es de ataque rápido, ¿vale? Los indios crecen bien. Los bizantinos son buenos contra el malayo, ya lo viste. Y también contra el azteca. Si utilizo, claro, si utilizo sobre todo al señor Catapracto. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ah! ¿Qué hace? Arena. Pam, pam, pam. Está Drive Arabia, Drive Arabia. Drive Arabia. Creo que se coge el del pack. Tengo que mirarlo. Vamos a ver, vamos a ver. El jugador, bueno, sí. Fase final, nada, repesca, formato de encuentros. Fase de grupos, bueno, tres partidos se juegan tal, 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 prefieran. Si no hay acuerdo, será el siguiente. Civilizaciones, pam, 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 pam. Best of, reglas, se juega con la versión Wolo Kingdoms. Conjunto de mapas. Para este torneo, bueno, sí, evidentemente, mapa incluye. Pam, 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 pam. Mega random. Mega random. Vamos entonces, ¿no? Lo único que cambia sería los hunos por los mongoles. ¡Ah! No me gustan mucho los mongoles, ¿eh? No te creas. Sea, me gusta, pero no son mi tipo. No son mi tipo. ¡Ay! Cierto. Para Arabia sé que qué cojo, qué cojo, qué cojo, qué cojo. Espera, vamos mal, vamos mal, vamos mal. No están ocultas, joder. Pero uf, a mí no, es una putada, joder. Contra bereberes, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por un mes, britones, británicos, britons, 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 ¿dónde están britons? Ingleses. Venga, pues. A ver qué tal se nos da los bereberes con los ingleses. Va a ser una forma buena de probar. Aquí está centrados, venga. Creakin' Bolden. Bolden. Correct, gather her. Gather her.
Hay que acordarse de que los ingleses consumen más rápido las ovejitas. Evidentemente debería ir arqueros más monjes, por ejemplo, o arqueros más lanceros, porque el bereber va a venir inicialmente a jinetes, que los tiene más baratos. Entonces, hay que tener cuidado. Tener mucho cuidado. No me gusta esa cuestión. Voy a coger este por si acaso me viene el lamea. No me gustaría. Hunt, hunter. Pam, 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 pam. Dios. Hunter. Dios. Dios. Hunter. No tengo pensado ir a el forward de inicio Dios. Como tal, pero bueno. Hunter. ¿Qué pasa? ¿No? Voy a cerrar por aquí. ¡Qué cabronada! No hice el cacharro este. No me gusta hacerlo. La parte esa que dice Tato, más cercano y tal, porque no sé. Se me hace raro. Vamos. ¿Encontré todas las ovejas? Yo creo que no. Bueno. Voy a ir a por el cerdito. O sea, me faltan esas dos ovejas que están ahí. 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Mandatum correct. ¿A dónde vas? Yay. Correctus. Correctus. Hunter. Correctus. No, corre, 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 corre. Hunter. Correctus. Nada, esto por aquí. Corre. Yes. Hunter. Yay. Correctus. Yay. Hunter. Hunter. Ready. No, voy a cerrar por este lado. Sí, voy a cerrar por ese lado primero. Voy a cerrar por aquí. Y después voy a cerrar por aquí. Aunque no sé exactamente cómo hacerlo, pero tengo que hacerlo. Holden. Y él no va a estar por ese lado, pero bueno, en fin. En fin, voy a venir por aquí y cerrar ahí. Ah, mierda. Holden. Minuto 7, bueno. Gatherer. Mandatum. Holden. Greeting. Gatherer. No, no me hace falta más que uno más. Ya voy a venir aquí. Ready. Yay. Holden. Mandatum. Hunter. Y voy a ir sin telar. Oh. Hunter. Sé que es una locura, que pin, que pan, pero no me gusta. Ready, correct, Gatherer. Yes. Quiero intentarlo así. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuántos tengo por aquí? Uf, demasiados. Gatherer. Chopper. Demasiados. Mandato. Equilin. Bulden. Vamos a ver qué tiene por ahí. Yo quiero intentar pararlo en feudal incluso. Mandar pararlo en feudal es mucho mejor. Hey, correctos. Dios. Dale, por ahí no puede pasar. Mola.
Golden. Hola. Por aquí. No cogió. Hay que ser. Gadara. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Mandatum. Yes. Correctus. Correctus. Bulden. Bulden. Yay. Correctus. Bulden. Gatherer. Es posible que venga con arqueros incluso. O se vaya un fast castle. Puede ser un fast castle. Puede ser un fast castle. Correctus. No me gusta. Bolden. 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 Pam, pam, pam. Uy. Bolden. Yay. Bolden. Oh, mira. Greaton. Gadara. Bulden. ¿Dónde vas, cabrón? Yes. Yay, ready. Fatal. Chopper. Mandatum. Bulden. Bulden. No me gusta, estoy un poco fuera ahora mismo. Mandatum. Bulden. Ready. Yes. Greet him. Bulden. Fatal. Mandatum. Yay. Yes. Yay. ¿Dónde podemos pasar? Fun. Ready. Yay. Yes. 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 Ready. Bulden. Yay. Yes. Yes. Equilon. Corre, corre. Yay. Mandatum. Bulden. Mandatum. D. Mandatum. Yes. Yay. Yes. Mandatum. Bulden. Equilon. Fight. Ready. Equilon. Equilon. Bolden. Greeting. Bolden. Mandatum. Equilon. Equilon. Yay. Equilon. Equilon. Fatal. Ready. Yes. Fight. Ready. Yay. Yes. Equilon.
Ready. Pam pam pam. Para 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 para. Bulden. Greaten. Yes. Dich. Yes. Yes. Vente, vente. Equilen. Yes. Mandatum. Ready. Yay. Yay. Yes. Equilen. Equilen. Yay. Yes. Vente, vente, yes. Vente. Yay. Yes. Yes. Ready. Correctus. Bulden. Ready. Equilen. Batal! Bulden. Ready. Bulden. Ready. Yes. 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 Batal! Yes. Batal! Yay. Yay. Datum. Fight! Yay. Yes. Corre. Bulden. Yay. 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 Dich. Yay. Correctus. Bulden. Yay. Datum. Equilen. Yay. Vamos, vamos. Por favor. Equilen. Yes. Golden. Firm. Batal. 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 Fight. Batal. Yay. Batal. Batal. Yay. Correctus. Correctus. Batal. Yes. Yes. Yay. Correctus. Yay. Mandato. Yay. Yes. Yes. Greaten? Yes. Bulden. No! Yay. Yes. Correct. Yay. Yay. Yes. Batal. Mandatum. Greaten. Yay. Equilen. Equilen. Yay. Fight. Equilen. Aquí tenía que haber puesto un muro Bulden. Más grande, pero bueno. Equilen. Yes. Yes. Greeting. Equilen. Yay. Yay. Chopper. Corre. Yay. Yes. Yes. Greeting. Correct. Chopper. Me hizo mucho daño ahí, ¿eh? Yes. Equilen. Chopper. Bulden. Ah, bueno, puta. Ah, ¿cuánto me necesito? 125. Venga, 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 venga. Voy a mandar. Hay que ser valiente. Voy a mandar por aquí. Bulden. ¿En serio? Y voy a mandar a construir un monasterio. Bulden. Mandatum. Chopper. Bulden. Dich. Vamos. Ready. Datum. Yay. Equilen. Yay. Equilen. Yay. Yes. Yes. Equilen. Ready. Equilen. Yay. Yay. Yes. Equilen. Yay. Equilen. Equilen. Yay. Aquí, aquí. Corre, corre. Batal! Batal! Ready, Bulden. Bulden. Mandatum, Bulden. Yay,
Mandatum, you're Equilin, Equilin, Equilin. Equilin, yes. Bolden. Yes. Greetin, Bolden. Bolden, Bolden. Mandatum, Bolden. Mandatum. Bolden. Yay, yay. Mandatum. Fight. Yes. Tenemos que coger y hacer. ¿Cómo se llama esta? No. Esto por aquí. Vamos a ir cerrando. Oh. Me fío un carajo. Freddy. Yes. Eso hacemos daño ahí. Bolden. Mandatum. Mandatum. Yay. Vamos. Yay, Adam. Bolden. Mandatum. Mandatum. Bolden. 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 Ready, Adam. Yeah, you're the cow. Ah, cabrón. Correct, correctus. Mandatum. Ready, Bolden. Y por otro lado. Bolden, Bolden. ¿Dónde está? Mandatum. Yes. Mandatum. Vamos. Bolden. Esto de estar yendo solo a un a dos centros urbanos puede ser una putada. Hay que tener cuidado, en todo caso. Ahí, Marco. Ahí, sane. Tenemos que intentar abarcar. Entonces voy a venir por aquí. Bolden. Mandatum. Yos, yos. Bolden. Mandatum. Bolden. 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 Red, ready. Yes. Yos. Yay. Yay. Mandatum. Argo. Bolden. 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 Balística, por favor, balística. Bolden. Cientos de madera, 175 de oro. Estaba equivocando. ¿Eh? Mandatum, yes. Bolden, Bolden. Vale, ahora mismo tenemos ventaja de momento, pero me fío una mierda de esto, entonces. Vamos a ver. Voy por este lado. Bolden, Bolden. Hay que desarrollar esta mejora. ¡Ah! Mierda. Está claro, ¿no? Bolden. Asedio. Corre, corre. Mandatum. Yay. Bolden. Bolden. Dich. Bolden. Mandatum. Bolden. Greaten. Greaten. Hay que renovar los campamentos. No me acuerdo nunca.
Greeting. Ditch. Mandatum. Chopper. Nunca me acuerdo de los putos, joder. Ready. Ready, Bolden. No tenemos balística, entonces vamos a intentar entrar. Intentar entrar. Correcto. Ah, no puedo. Yes. Fight. Yes. Mandatum. Bolden. Ready. Chopper. Tiene que estar por ahí. No me digas más. Mandatum. Fight. Ahí se tiene. Fight. Mandatum. Bolden. Yay. Bolden. 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 Mandatum. Yes. Yay. Bolden. Yay. Bolden. Mandatum. Ready. Yes. A ver. Ya tiene alguna que otra mejora, ¿no? Ready. Yes. Sane, I correctus. Por aquí. No. Corre. Ready. Mandatum. Ready. Datum. Ready. Yay. Me ha hecho daño, eh. Me ha hecho mucho daño. ¿Dónde vas? Yes. Golden. Aunque bueno, mira, gracias a eso. He descubierto un sitio muy cojonudo para venir. Corre. Ready. Yay. Equivalent. Yes. I want to see you tomorrow. Yours. Golden. Fish. Yay. Vamos a hacer un castillito, así como quien no quiere la cosa. Vamos a dominar el terreno aquí. Golden. Ready. Equivalent. Fatal. Ho. Y de hecho, con este aquí, no debía ser problemático, en fin, en general, ¿no? O sea, guay. Greaton, yes. Yay. Equilin, yes. Bolden. Mandatum. Vamos. Ready. Yes. Yay. Y vamos a ver, por aquí. Bolden. Vamos a pasar de edad, porque estoy ya nervioso. Vamos. Vale, qué cabrón. No, corre. Bolden. Bolden. Yay, Bolden. Estaba pasando imperial, menos mal. ¿Ves? Es que tenía que estar por aquí porque estabas viendo que había alguien por esa zona. Entonces, por algún sitio tenía que estar. Esta torre ya no jode demasiado. Estaban cerrados, no sé. Sí, conseguí cerrarme bastante bien. Aquí tenía que haber cerrado por aquí. Eso está claro. Él tenía buena zona también, ¿eh? Ojo. Estaba muy bien cerrado. Pero claro, no creció por ningún lado realmente. Entonces tuvo que buscar el oro fuera. Porque esta mina era suya, era la principal. Y estaba muy fuera, muy fuera. Y mira, mis tropas no están mejoradas. Esto es un problema que siempre tengo. Que parece es como que no consigo llegar a mejorar las tropas como Dios manda. Es
Malo, es malo, vale. Malísimo. Ah, qué mal. Vamos a ver, militares, economía. Ah. No está mal, no está mal. Minuto 23, no me gusta. Hay que estar un poco más atento. Rafa, ¿cuánto tiempo? Me debo ir a ver algo sobre la universidad. Ah, amigo, luego veo el directo. Pues, gracias. Y Pablo, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, bienvenidos cuando estabais. Rafa llevaba mucho tiempo sin verlo yo por ahí. Creo que llevaba sin jugar desde hace... Pero la de Dios. Hola. Mira, está Pocho por aquí. Este toca. ¿Qué me pone aquí? Bueno, es 2K. Estaría guay. Vale, tenemos ya quitados los ingleses y los bereberes. Pues fue bien, porque, claro, el inglés tiene mucho rango de Dios. Vamos. Bueno, hoy no va a haber mucha gente expectando. O nadie, o casi nadie, porque vamos. Es mala hora y mal día. Mal día. Creo que se pierde la conexión con Posio, no sé. No sé qué le pasó por ahí. Ahora nos toca... No, ¿qué nos tocaba? ¿Qué nos tocaba? Fase de grupos, aquí está. Vale, map pack. Draft. Map pack. Y después nómada, vale. Ah, espérate, espérate. Mejor... espérate. Vamos a cambiar, si no, vamos mal. Vamos mal. Vamos. La pone Steve oculta. Yo no sé por qué no estaba puesto ya por defecto. Tenía que estar ya. A ver, mira el grado. No, ¿dónde está? Aquí, civilizaciones ocultas. Cambiamos de host. Dale tú. Está Pocho por ahí. Pocho es 19. Se va a aburrir con nosotros. Pues eso, lo dicho. Pone map pack, pero claro, el dry arrive también era del map pack. O sea que, no sé. Se juega tal. Si no hay acuerdo, será el siguiente. Esto es lo que estamos haciendo de momento. Pero no sé. Entonces, ¿qué? ¿Coger otro del mismo map pack? O algo por el estilo. Beduins. Creo que es este. Porque es que no especifica. Yo creo que es este. Pregunto, voy a preguntar si es. No, pues voy a preguntar, sobre todo porque después esto se lo toma muy en serio la gente, entonces mejor estar atento. Muy mala conexión tenemos hoy. Muy, muy mala. No sé por qué. No sé por qué tenemos tan mala conexión. Tenemos tres, pues que hoy hay, además hay poca gente hoy. Tenían problemas en México. También por esas cosas. Hombre de armas más doble arquería.
Mongoles, creo que lo demás está bien. Hombre de armas más doble arquería, porque está en papá. Hombre de armas más doble arquería, mola. Pero a mí no me sale tan bien el hombre de armas. Está en el canal de torneo oficiales. EGC Pack. EGC Pack. Espérate. Ha salido la nueva versión. Guardar los mapas. Pam, pam. Lista de jugadores brackets. Sí, no, los tengo, los tengo. Dice pollo, o sea, pollo que es el eje. Eje no sé cuántos. Yes. Estoy finding, estoy en finding, pero no sé dónde está. Tiene que estar. Tengo muchísimos mapas ahora, últimamente. Es complicado saber dónde está. No lo veo. No lo veo. Ahorita sea. Espera un poco que voy a mirar dentro de. Del propio juego. Vamos a mirar. ¿Dónde era? Aquí. Bubbly. Creo que era en Bubbly, ¿no? Me suena que era en Bubbly. No, aquí no está. No. No. Microsoft Games. Age Mods. Age of Conquerors. Pam pam. Save game. Save game. No. Escenario, ¿no? No, escenario tampoco. ¿Dónde estaba? Estaba. Random. Pam, 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 pam. Es que no me sale aquí. ¿Qué sé yo? Ay, ¿dónde está? Maldita sea. Qué complicado. Voy a volver a descargarlo solo por si acaso. A ver. Que además que ya lo tengo, es que no sé por qué no lo encuentro. Pegamos, continuar. Vamos, 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 vamos. Me está neta diciendo que creo que invitó a más gente al canal, no sé, al clan. Al clan, sobre todo. Ah, vale. EGC. Vale, 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 vale. Ah, se llama el pack de mapas. Vale. EGC. Está dándose ya por vencido y no mola eso. No hay que darse nunca por vencido. Yo no estoy. Yo no estoy pensando todo el tiempo que voy a perder con los de 1700. Sería tontería. Entonces, meterse para nada en esto. ¿No? Por eso me cuesta tanto jugar a estas horas, ya.
Ya. Pero es que estoy buscándolo, colego. Estoy buscándotelo. Mierda. Ay, Dios mío. Microsoft Games. Campaign. Nueva carpeta. Estos tienen que ser. Son estos. O sea, Chao Speed, ta. Mapa, aquí está. Pero claro, debe ser para la otra carpeta. Como bien sabréis, supongo la mayoría. Yo no soy tonto de culo. Hay otra carpeta aquí en el Wall of Law, que es escenarios. Igual está para meter aquí. Traemos aquí. Sal. Vamos a salir un momento otra vez. Es que. ¡Qué putada! A ver ahorita. ¿Pero por qué tenemos mala conexión hoy? No sé. No tengo ni puta idea. Cago en la hostia. Lombardía. Y no lo encuentro. Es que no sale. Es que no aparece, joder. Es que... Uf. Dios. Él quiere dejarlo para mañana, pero... ¿Quieres dejarlo para mañana? ¿En serio? ¿Tienes ganas de jugar mañana esto? No sé. No sé qué decirte. Huélelo. Vale, pues entonces... Jugamos el Nómada, entonces. Es que... Yes. ¿Qué sé yo? Maldita sea. Hola. Vamos a ver. Nómada. Yo voy con... Voy con unos. Unos bizantinos indios. Debe ser interesante ir con unos. Sí, voy a ir con unos. Vale, sí. Qué malas suertes, que tengo que buscar eso, porque no lo encuentro bien cómo se pone. Y eso que lo metí en los dos sitios, las dos carpetas que te dicen, pero es que ¿quién sabe? Yo no sé, no tengo ni puta idea. Vamos. Oh, mira qué sitio más bueno. Aquí. Vamos, aquí tiene que haber un sitio, pero genial. Genial. Yes. Está en las normas que no podemos. Está en las normas. Es
Joder, es que... Justo, ¿eh? Es que justito, justito, justito ahí. Increíble. Increíble, tú. Ya. Maldita sea. Maldita sea. Dice Pocho que salgamos. O sea, que vamos para atrás. Él sí que sabe, él sí que sabe. Cambiamos host. Ya. Capitán Pocho. Creo que me están llamando. Estás en octubre, no puedo. No puedo, o mejor, Dios, lo pongo. Vale, ahí está. A ver, que me cuenta. ¿Cómo se ve mal la conexión? ¿Por qué se ve mal? Dios. No hay puta idea. A ver si conecta. Que no sé por qué no aparece. Coger los malayos por el hecho de que van a pasar rápido a feudal. Solo puede sacar un par de minutos a lo mejor, casi. Pero no sé, ya se verá. Ya se verá. Pocho. Dale ahí. Pero es que yo pensaba que ya estaba dispuesto. A ver, Insta Simple, eso no pone nada. No pone nada. ¿Cómo se ve? Se ve. Se sigue viendo mal, ¿no? No me conecta con Gureles. ¿Cómo que no me conecta? Bueno. Si no salgo yo, mío, qué sé yo. Podría ser por eso. Podría ser por la conexión con el directo o cualquier cosa de esas. No tengo ni idea. Y tengo la latencia normal, o sea que. No sé, qué raro. Qué rarito. Vale, ahora tendréis el mapa. Vale. Gracias, cara. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eje C. Vale. Es que no sé por qué no se aparecía. O sea, está puesto en los dos lados en los que tiene que estar, por si acaso. Si te falla en uno, tendría que estar en el otro. Y como el vuelo tendría que entrar. O sea, no hay más. No hay más.
Vamos a ver. Eje pack. Ahí está. Ahorita sí. El eje pack tiene varios mapas complicados. Entonces, ¿cuál cojo? Debería de coger birmanos o indios. El bizantino siempre lo dejo un poco por si acaso. Es un poco mi comodín. Porque es el que más me mola realmente. Voy a ir a. A birmanos. Voy a birmanos. Birmanos. Los birmanos me gustan. Tienen la bonificación, por ejemplo, de la madera que a mí, pues, personalmente, me mola bastante. Me mola bastante. Además, es de las civilizaciones que empecé a jugar cuando utilicé por primera vez el Steam. Con el HD. A ver qué pasa. ¿Qué mapa será realmente? O sea, es un mapa random, entonces. En principio tendría que tener yo cierta ventaja. ¡Vamos! ¿Eh? Vale, está por esta zona. Está claro, ¿no? Está clarito que está en esa zona. No sé qué hay por ahí. Voy a coger un poco de madera mientras tanto. Oh, mira qué edificio más chulo. Las típicas ruinas romanas esas que había antes en el juego. En algunas campañas, ¿no? Bueno. Ya, creo que voy a venir a este lado. Vamos, vamos, vamos. Me voy a quedar sin. Me voy a quedar sin comida. Qué mal, ¿no? Y si llega, llega muy, muy justo. Te de encontrar tus otras cosas, pues. Oh, qué putada. Qué putada, chaval. No empezamos nada bien. Vale, claro, al final voy a tener que atraerme a los ciervos. Si por aquí no está, voy a tener que atraerme a los ciervos, ¿eh? Ojo. Corre. Y aún así voy a tener que hacerlo igual, o sea que. Voy a hacer por aquí esto. Corre. Vamos, ciervito. Vamos. Okay, shimalo me. Moso. Así no. O sea, no estuvo. No fue lo genial, ¿no? La gran cosa, pero por lo menos me ha permitido un poco de cuartelillo. Es que yo no he encontrado nada en este mapa. Llevo 700 puntos por debajo. Oh. O sea, 700, sí. 200 puntos por debajo. Malísimo, además. Mozo.
Vamos. Vale, por ahí yo creo que no va a estar. Voy a venir por aquí. Solo para ver si hay algo, ¿vale? Voy a tener que ir granjeando. Y yo no quería granjear todavía, pero bueno. No me va a quedar otra. Muy mal esta. Muy mal esta. Nada, voy a coger esta madera de aquí. ¿Cuántos tengo por aquí? Voy a tener que coger los otros, en serio. Ya. ¡Qué asco! Atende, solo y toma. Atende. Solo y toma. Solo y toma. Manda, ven, toma. No voy a hacer más. Fuera. Este ya está ahí. Empecé fatal. Ah, qué mal. Qué mal. Sí, ya sé que sabes que estoy por ahí. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Lo que ocurre es que me da igual. Vale. ¡Qué mal! ¡Cómo la estoy cagando! ¿Y ahora qué hago? Cuéntame. ¿Qué hago? Pues claro, tengo 300 puntos menos. Que es mucho. Y hice un lancero que a lo tonto. Estoy desperdiciando mucho tiempo. Mucho tiempo, mucha economía. Bueno, fenomenal. Señora, sí, fenomenal. Vamos. No me gusta. Nada, esto no está lleno. Hey,
Si hacemos algo de daño, igual puede ser, pero yo creo que va a ganar. Este va a ganar, está claro. A ver si podemos hacer esto por aquí. No, así, segurísimo. De hecho. Es que, por favor, en serio. Estoy jugando de pena. ¡De pena! No sé por qué ahora mismo estoy así. Maldita sea. Esto es GG. Esto es un GG muy grande. Paso de seguir jugando. Fatal, fatal. Y mira que vi que venía, pesquita. Dios, estas cosas son las que te hacen no subir de nivel. Es que si me ve caballería, se me ría, más no poder. Dios. Qué mal start. Y mira dónde estaban los jabalís. No encontré los jabalís y mira dónde estaba. Por favor, por favor, por favor. ¡Ah! Esto es malísimo para el director. No encontré los putos cerdos. No encontré los cerdos. Como caballeros, hay que ir por las tibias de antes. 1-1. Una cagada tras otra en esta partida. Una puta cagada. Esto está. Vale, esto está bien. Venga, hay que centrarse. Que necesito la segunda. No, la tercera plaza. Necesito por lo menos. Necesito la tercera plaza. Unos. Vamos a poner el amarillo, que es el mío. Y vamos a cambiar a nómada. Nómada, nómada, nómada. Pocho, debes estar riéndote bastante, porque vamos, es una cagada típica de las que no hay que hacer nunca, pero bueno. Eso y así. Eso y así. Sí, ¿no? Sí. Es un buen caballero, Timo. No tengo comida en ningún lado. Solo dos ovejas. Dos ovejas no me sirven ni para empezar. Ni para empezar, muchacho. En serio. ¿A dónde me vine, Dios mío? Voy a venir aquí a la esquina. ¿Quieres que te diga? Aquí concretamente. Vamos.
Unas tengo algo más de comida. Tengo una buena madera. Ahora quiero ver qué hay por aquí. Y estas van a venir un poco a explorar, explorar. Que ahora hay que hacerlo bien ahora, ¿eh? Ahora hay que ganar sí o sí, porque necesito la tercera plaza. Sin tercera plaza no hay paraíso. O sea, no, por lo menos no hay más partidas de esto. Y yo que vengo haciendo bastante bien los torneos dentro de lo malo, hay que tirar por ellos. Aquí igual hay una pesca de aventura o dos. Pero posiblemente venga... No. Posiblemente venga por aquí. Qué sé yo. ¿Dónde está el puto Javier, tío? Mira dónde estaban los jabalís. Hijo de puta. Vale. Está muy, muy lejos. Cogí justo al lado contrario donde estábamos. No hay ni pesca. No hay ni puta pesca. Amor Mindu. Lo cual es genial, maravilloso. Será maravilloso perder. Será maravilloso. Vale, aquí hay más ovejas. Me van a hacer. Es que si pongo aquí el muelle, no me, yo creo que no va a ser para nada el muelle ahí. Bueno, para nada, en absoluto. O sea. Amor Mindu. Estoy muy seguro de que no va a ser para nada. Voy a ponerlo aquí, voy a restar. En todo caso. Y voy a ponerlo aquí. Creo que aquí hay una bahía importante. Y puede que haya algo. En todo caso, los malayos tendrían que subir antes. Tendrían que subir antes y atacar antes, evidentemente. ¡Vamos! Pues voy a sacar telar. Voy a sacar telar porque voy a coger un jabalí por lo menos. ¡Vamos, por favor! Marcial. Voy a venir por estos. A ver si podemos sacar algo de ventaja, aunque no creo. Joder, muchacho, vamos. Los malayos tienen también bonificación. Una putada, tienen una bonificación muy fuerte con el nómada. En el hecho de que no necesitan construir, o sea, pueden hacer el muelle y después tener la posibilidad de no producir demasiada de pesca. Si no necesitan pesca. No sé, no me estoy explicando bien. No me estoy explicando bien. Es el hecho de que no necesitaría realmente pesca en el late game. Eso es una jefada, realmente. Es una jefada muy grande. Es una jefada. Y por hoy. Dime. No ponerlo. Me arriesgo mucho, sí, pero bueno. Suite.
Vamos. Time. Time. Anchun. Voy por aquí. ¿Cuánto le queda? Poquito. Tipo todo. Yo creo que en todo caso acerté en el mapa, o sea, en la zona de poner la pesca. Vamos. Pronto picará él también, hay que tener mucho cuidado. Voy a hacer más pesqueros. A ver. Si podemos hacernos este. Y vamos rápido. Más aquí. ¿Qué hizo? No sé. Me encontró el cabroncete. Claro. Claro que sí me encontró, joder. Voy a hacer otro aldeano más, mientras tanto. Ahora ya sabe dónde estoy, o sea que va a ser muy muy peligroso. Motchung. Vamos. A ver si podemos ir full scouts. Ay, 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 ay. Qué miedo. Qué miedo. Con esta madera y tal, esta producción, vamos a poder hacer algo. Eso sí. ¿Dónde? Por aquí. Vale. Yo creo que va a venir a joderme un poco de economía en la flota, diría yo. Time. Así que bueno, tengo que hacer granjeo en todo caso. No, que ahora se puede. Ahora se puede construir esto de extraño. Este por aquí. Este por aquí, por favor. Es posible que quiera irse a un fast castle porque en sí le da la pasta para eso. Es malayo. Peligroso. Es muy peligroso. ¡Oh! ¿Dónde vas? ¿A dónde ibas, colega? Oh.
Amor Mindu. Mbergo. Sí. ¡Oh! Sí, 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 venga, 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 a ver si le recortamos distancia. No. Ahora sí que podemos meter más granje, o sea, más barcos. Y de hecho voy a mandar un aldeano por esta zona. Creo que le tiré eso y le arruiné un pelín las cuestiones todas. Entonces, bueno. Voy a poner por aquí esto. Tú, granjea. Granjea como si no hubiera un mañana. Venga. Y este lo voy a mandar por aquí, voy a hacer esto. Corre. Sobre todo, pon aquí. Venga, rápido. Okay.
¿Y vosotros qué? Ya os estaba viendo yo, hacías cosas raras. Intentar algo más, porque si no, estos malayos son una peste. Son una peste muy grande. ¡Qué asco! Y no es por ser racista, pero... ¡Madre mía! Por favor. ¡Ah!
No soy racista, pero es muy jodido de ganarles. Si eres por aquí, va a ser por este lado. Le voy a tener que ir por algún lado, eso está claro. Así que corre, corre. Bien, 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 bien. Este castillo tiene que ir aquí. Sí, o sí. ¿Y? ¿Por qué? ¿Por qué? Gigi, ¿por qué? Ah, pero si él tenía aquí mucha expansión. Es que yo pensaba que tenía que estar por esta zona, porque es que si no, no se explicaba el hecho de que estuviese. No hubiese aldeanos por aquí. Ah, pero eso engaña, la puntuación engaña. La puntuación con malayos y con bizantinos yo creo que es más o menos lo mismo, incluso con godos. Personalmente pienso que es muy normal que tenga un cadén malo, entonces, o sea, o malo, o si aciertas, bueno, muy bueno, pero bueno. Yo por lo menos personalmente suelo tenerlo bastante mal. Entonces es normal que vengas perdiendo en puntos. Sí, bueno, igual son demasiados, pero bueno, en otras partidas con bizantinos, por ejemplo, tengo perdido muchísimos más puntos y haber ganado por simple desgaste. Es un poco eso. Pero el cabrón, ¿ves? Sabía jugar bien los malayos, eso está claro. Mucho miedo, ¿eh? Mucho, mucho miedo. Son una peste. Pero bueno, estaba cerrado. Estuve a punto de conseguir cerrar aquí, no pude, no me dio tiempo. Pero bueno, este castillo tendría que subir, porque este ejército aguantaba. El carambí tenía uno y más dos de defensa. Bueno, estaba bien, estaba bien. Le quité la comida de pesca, eso sí. Eso yo creo que fue lo mejor, porque no tenía economía realmente producida. Entonces, algo fue algo. Algo es algo. Vale, militares, economía y tecnología. Bueno, tecnología, va, va, va. Fundación, vale. Militarmente, muy curioso que no tuviesen más tropas que yo. Porque es que el puto Karambit, joder. Minuto, uff, muy tarde. Llegué muy tarde. No sé si llegamos igual a Castillo, estaba bien, estaba bien. No lo hice mal. Tenía mucha más población, claro. Mucha más población. Estaba cerrado esa weada. ¿Cómo te fue? Pues me fue. La segunda partida fue una cagada, pero una cagada brutalísima. 2-1 quedamos. Vale. Luego subiste después. ¿Qué te pareció la segunda? Estamos aquí hablando con Pocho, uno de los mejores jugadores españoles actualmente. No sé por qué sigue con la conexión perdida. Es raro, es raro. Pero muy, muy mal, ¿eh? La segunda partida. Luego subiste después, que no entiendo lo que quiere decirme aquí este colega. Pone música. Una putada la segunda partida. Desperdicié a los mi hermanos a más no poder. Pero bueno, conseguí en principio el objetivo de quedar tercero. Enviado solo las primeras partidas, pero debería ser suficiente. Porque en principio no vamos a ganarle a los otros. Porque no pillaste Java. Una putada muy grande lo de los jabalíes, ¿eh? O sea, muchísimo.
A ver si mañana juegan los demás. Lo copado es que gané. Sí, bueno, a ver. Gané, pero... como quien dice. Gané como quien dice, caballería. Gané mal. Ahora de todos modos no voy a poder jugar, vale. No sé si me conectaré un poco más tarde. Ahora tengo que hacer un porrón de cosas. Es que llegué muy justito de tiempo. ¿Qué es esto? Memo, vale, Loki, con este gané. Loki me ganó aquí. Y... no, aquí no, espérate. Vale, este no era. Era este y este. Loki, claro, me ganó bien ahí el segundo, eso está claro. Voy a ir poniendo las partidas. Eso, tengo que hacer cosas en casa después, entonces no voy a poder hacer más partidillas. Por ahora. Me despido de Pocho, que es un crack, que me ayudó bastante. Me ayudó bastante. Y ahora voy a poner por aquí esto. Ah, pues acabo de hacer el examen. Por eso venía con el tiempo muy justo para hacer esto. Entonces, como quedaba muy poco tiempo, pues necesitaba hacerlo, claramente. Ya, esto lo apunto después de acabar esto. Te dije que gané a Memo, ¿no? Le gané 3 partidas ayer, sorprendentemente. 3 seguidas. A ver... de hecho llevo 7 ganando. 1596. Mañana, si juega alguno, tal vez después de las partidas haga algo más porque tendré más tiempo en principio. ¿Ves? Le gané 8, tenemos 8 a 16 ahora. Mejora un pelín el rey. Claro que él solo juega Arabia y yo, por ejemplo, pues mira, en Blind Random. O, por ejemplo, en Custom estoy hecho un crack, es 81%. ¿Jugaste ayer, caballería? Sí, eso podemos jugar un día de esto, sí. De hecho, no te voy a alcanzar. Lo que te decía, yo cuando haga el torneo, cuando organicemos un torneo y demás, que tengo ganas, hay que ver cómo tratarlo y demás, quiero que juegues tú. Yo no voy a jugar el torneo posiblemente, es algo que haga falta por número de usuarios, ¿no? Pero quiero verte ganar. Y bueno, el draft pues ahí quedó. Ahora tengo que subir las partidas. Memo, después de jugar conmigo, yo le dije que no jugase más porque estaba muy cabreado. Pero súper cabreado. Igual subo alguna de las partidas, de hecho. No sé. Y se puso a jugar. Perdió todos menos una. Y después, bueno, ahora se relajó un poco. Y volvió un poco a sus cabales, ¿no? ¿Quién más está por ahí? Shodro. Luklas. Shodro, que lleva 6 partidas ganadas ahora seguidas. Muy guay, muy guay. Glitzon. Ah, no hay nadie más. Rafa estuvo por aquí viéndonos un poco. Y llevaba mucho tiempo, llevaba desde diciembre sin jugar. Si no sube mucho, ¿qué? ¿Cómo? Ah, pues pellito, vale. Ah, pues lo dicho. Gracias por estar por aquí. Hablamos después entonces si eso. Sí, se enoja mucho. Se enoja bastante, sí. Vale. Nos vemos mañana o luego. Este directo va a ver si mucha gente hoy. No. Pero eso, te mandaré si eso la flecho o algo. Así que bueno, muchas gracias y adiós. Adiós.